¿Quiénes son? Ok, ustedes, ¿quiénes son los papás? ¿Ustedes dos? Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su sangre y nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Y a pesar de que ya no tenemos niños, pregunto nuevamente a los papás que estén atentos, por favor, que no retienen a ustedes a sus hijos. A ver, papás. Muy bien. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Ok, bien. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que con gran obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen. Sí. Ok. A ver, Valeria, alcen la mano. ¿Están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí. Okay. Bien, pues Lisa, Rubí, Ángel, Benjamín, Dana, la comunidad cristiana los recibe a ustedes con gran alegría. En nombre de ella yo los mato por la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, después de mí, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. ¿Son los primeros hijos? Sí. ¿De ellos? Bien, pues ya se dará cuenta perfectamente de que consideran a lo mejor la cosa más sencilla, educarlos y quedarlos estable con ellos, se les como su hijos. Claro que sí, igualmente para ustedes. Pero yo les recomendaría todavía la esperanza, piénsenlo bien, padrinos. Piénsenlo bien, padrinos, de este lado, porque son tres niños. Sí. Sí, o sea, va a necesitar algo más que una voluntad, algo más que rezar por ellos. ¿Sí? Ok. ¿Están dispuestos todavía se animan? De verdad, es el primer momento, todavía va a haber una escrutinio en segundo momento. Si ustedes dicen, ¿saben que van a tener mucho compromiso? Mejor ahí le dejamos. Pues hablan sinceramente con los papás y tranquilamente se cancela el caso. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi boca hasta los bordes. Todos. El Señor es mi pastor, una tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin temor. Todos. El Señor es mi pastor, bien, pasamos a la lectura de San Pablo.
Bien, decimos honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Decimos gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, que participaba entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que quien no renace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo de Dios? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Bien, así como una pequeña media luz alrededor de la vida bautismal, invita paso con ustedes. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han hecho. Sí, les explico un poco esto. De aquí en adelante, ustedes nada tienen que ver con limpias, con trabajos, con lectura de cartas, de café, lecturas. Para que les vaya bien durante el año, comprar ciertas prendas al final o al inicio del año, ustedes nada tienen que hacer con eso. Sí, es cosa bien grave si ustedes van a ver a una persona para que les haga un trabajo inclusivo, para que les dé esposo o para que se vaya. Traten de no meterse en esas cosas. No abran puertas que ustedes. Culto a la Santa Muerte, ni es santa ni es muerta. Los únicos que tenemos facultad para hacer santo a una persona y esta ya muerta es la Iglesia Católica. No se dejen influenciar, no se engañen y no engañen a los demás. La Santa Muerte ni existe ni se tiene que creer. ¿Sí? Ok. Les pregunto en cambio, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí.
Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Bien, papás, sobre todo, quieren que Melissa y Dana sean bautizadas en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Bien, les pido a los padrinos que saquen la conchita de sus envolturas y la tengan preparada para cuando se las quiten. Dana Lucía. Ya se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a llamar? Benjamín. Ya se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El otro. ¿Tu nombre? Ángel Gustavo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, decimos todos, bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo, todos. Bien. El bautismo proclama y realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto, reconstruido. Esta imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. El resultado es una maravilla. El hombre nuevo es ungido como si fuera lo más grande de la antigüedad, sacerdote, profeta y rey. Es revestido con la túnica blanca de la fiesta imperecedera y se le proclama lleno de luz para el servicio de los demás. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, nos unga con el prisma de la salvación para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo todos. Amén. Bien, paso nuevamente a ver los familias al frente con sus papás. Ahí, firmes. Sandra, ya. Espera un momento. Sinceramente también estoy necesitando, ya ven que estaba reprimido el plástico y necesito más.
y ese aroma que se tiene que acabar, cómo se tiene que hacer, cómo tenemos que hacer. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. ¿Sí? Este sirio es el símbolo de Jesús resucitado. ¿Sí? Entonces, ese Jesús resucitado se lo llevan en esa velita. Esa gracia y es esa luz, pues nunca se tiene que apagar. Yo sé que ahorita la vamos a apagar la vela, pero la gracia que llevan ustedes ya como padres, ya como papás, pues nunca se tiene que ir. ¿Sí? Por eso les digo. ¿Sí? No sé cómo le van a hacer, pero pues ahí va a fallar esa misión. ¿Sí? Si llegan a fallar, ¿qué puedo hacer con ustedes? Acá los voy a esperar en el confesional. ¿Sí? Estando, si se hace falta más, pues entonces nos quedamos a las 12 de la noche. Si les hace difícil acordarse todo, pues vayan haciendo una lista. Si tienen un año sin confesarse, pues vayan haciendo una lista. Durante este mes que hice. Si ya cuando ven la broma, que no me dan la lista. ¿Sí? Ok, bien. Voy a pasar nuevamente con los niños. A ver, ponemos un poco. Un paso, dos pasos atrás. Y los niños otra vez, dos pasos adelante. Les voy a hacer la señal de la cruz en su boquita y en sus oídos y les voy a explicar después el significado. ¿Sale? Bien, el significado de lo que acabo de hacer es el siguiente. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les concederá su tiempo a estos niños escuchar su palabra y confesar su fe. Para alabanza y gloria de Dios Padre. Todos, amén. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? ¿No? ¿Seguros? Ok, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido.
Bien, hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo y que ya se llaman y son hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación. Y cuando se acerquen a la tarde, el Señor participará de la mesa de su sacrificio y llamará Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros, en su nombre, con el Espíritu de los hijos adoptivos, con el Espíritu de hijos adoptivos de Dios,
sírvanos. Gracias.
Tócale tu cabeza, tu mano. Ya cuando no, mira, ya lo tendrá.
Cara,
Pobrecito marranito ya se lo van a llevar. Por andar enamorado, por andar enamorado, ya se lo van a enchinar. Pobrecito marranote, pobrecito marranote, ya se lo van a llevar. Por andar enamorado, por andar enamorado, ya se lo van a enchinar. Ya se lo van a llevar. Thank you.
Thank you.